happens to me. Hola amigos de Cinecápsulas, bienvenidos a este espacio que hacemos con todo el cariño para ustedes y lo que más nos gusta, hablando de cine entre amigos. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Leo, acá aprovechando el sol, estos días en Bogotá está haciendo un magnífico clima. Bueno, y hoy les vamos a hablar de una película que viene de Alemania y Polonia. Se trata de Ave Fénix, mejor conocida originalmente como Fénix. Exacto. Es una película que evoca aquellos tiempos de la posguerra, Segunda Guerra Mundial. Correcto. Donde una chica que ha estado en un campo de concentración tiene que enfrentar de nuevo su pasado con su familia. Así es, pero en un contexto que es absolutamente inesperado. Es un contexto en el que no eres reconocida, donde todo tu pasado está convertido en ruinas y donde debes empezar de cero. Y en el caso de la protagonista, cuando vean la película van a entender, cuando decimos de cero, es de cero. Sí, efectivamente. Ella, pues por cuestiones de toda la guerra, tiene que transformar su vida. Y en eso es, ese es el argumento, ese es el guión de la película. La transformación, el nuevo encuentro con, digamos que con una persona que posiblemente la traicionó. Con una persona que, a la que quizás nunca llegó a conocer del todo. Sí, sería mejor, ¿no? Sí, bueno, es una película muy bien ambientada. Les quiero recomendar mucho esas escenas de calle en una Berlín destrozada, en una Berlín donde sobreviven esos bares, esos sitios que ahora son manejados por los americanos y donde ellos son los consumidores. Eso te iba a decir yo, las locaciones, no sé cómo las consiguieron todavía, estoy pensando en eso. Pero son unas locaciones muy bien logradas, muy bien llegadas. Sí le da a uno la impresión de esa Berlín de la posguerra, destruida, de esa gente caminando entre escombros. Eso es lo que nos muestra la película y a mí me pareció muy bien ambientada en ese punto. Y toca terminar hablando de un par de artistas extraordinarios. Primero Nina Hoss, la protagonista, que es la que lleva el peso dramático de la cinta, que lo hace muy bien. Además no le conocía sus dotes de cantante. Realmente me sorprendió, muy agradable. Sí, bastante. Y aquí voy a mirar mis apuntes, el señor Ronald Serfeld, que es, no sé si decirlo, el antagonista de la historia. Digámoslo así, ya lo habíamos visto en una película el año pasado. Hace poco lo vimos en una película que trajo Cineplex que se llama Entre Dos Mundos. Sí. Lo recordarán esa película hace muy poco. Pero realmente hace un papel que uno termina odiando al personaje. Pero es que el mismo se hace así. ¡Se hace odiar! Se hace odiar totalmente. Es muy bien ambientada, como les decíamos. Yo quiero saber cómo dice la música de la película. La música es del señor Stefan Will. Es una partitura muy corta. Acompaña unos momentos específicos de la película donde es necesario, sobre todo en algunos momentos de tensión. Pero digamos que lo que marca la película en términos musicales es una canción que se va a interpretar al final. Sí. Eso es lo que va a marcar la película en términos musicales. Eso te iba a preguntar. Esa película, perdón, ¿esa canción sí existe? Creo que esa canción existe, pero es adaptada para el beneficio de lo que se hace ahí. Ah, ok. No, pues yo creo que nada más. Miren la película, está muy bien hecha, con sus planos antiguos y demás. Mírenla, nos gustaría que comentaran acá debajo del video cómo les pareció. Y nada, no sé si tengas algo más que decir. Nada más, solamente decirles que los esperamos aquí en nuestro canal y que sigan viendo los videos de Cinecápsulas. Chao. Gracias, chao.